Bueno, tranquilo, ¿qué te cita? ¿Qué te estoy diciendo? Espera. Si tampoco, si casi ni se ve. Pues si alguno se deja así, a ver, no. Tres años en las plazas de Cantabria, en Santander, en la plaza del Ayuntamiento, en la lucha. Es que hay una parecida que está al lado de este. Vale, aquí está la suerte, vale, perfecto. Esta es un otro. Vale, perfecto, pues ahora mismo vuelvo, dime. Vale, vale. A ver, dime algo, dime algo. ¿Dónde que estamos? Y a ti, señor presidente de Cantabria, señor Revilla. Llevamos tres años en las plazas todos los lunes. Nosotros, los abuelos, las viudas, los jóvenes, preferimos hoy a los pensionistas locos y con dignidad. Los sensibles, los ingenuos, los soñadores, los ilusos, los que escriben y apoyan esta denuncia. Solo por hoy, señor presidente Revilla, nos quedamos con los abuelos rotos, los heridos de amor, los que sangran melodías en sus soledades y luchas por unas pensiones dignas y no de miseria. Los que lloramos poesías cargadas de solidaridad, apoyo mutuo y complicidad con nuestros hijos y nietos. Pues somos los que hemos pintado sonrisas con mochilas a Madrid por los caminos de Castilla y Andalucía. Pues somos todavía los que creemos en utopías y en pensiones dignas para todos. Y también, señor Revilla, en un bono social que tu gobierno prepare y ejecuta para los pensionistas y viudas empobrecidos con una renta o pensión de vergüenza, señor Revilla. Solo por hoy y por todos los lunes, señor presidente, nos quedamos con aquellos que se atreven a seguir soñando con una vejez digna y un futuro no robado. Propagamos la esperanza e invitamos a enamorarse de la lucha para tener cuidados, residencias públicas con derechos humanos, sanidad pública sin colas o pasillos abarrotados en los hospitales y además una dependencia sin listas de espera, para que no se nos mueran en soledad muchos mayores por falta de ayudas, pues eso es un terrible crimen social, señor presidente. Solo por hoy y por delante de tu gobierno, nos vamos a manifestar también delante de la sede del gobierno, y no nos vamos a doblegar ante esta injusticia y ese camelo del pacto de Toledo, pues no nos vamos a apartar. Con indiferencia y conformismo y apatía, lo seguiremos denunciando con coraje y con valor. Señor presidente, hoy y todos los lunes nos quedamos con los que sienten y vibran y se duelen al ver a sus hijos y nietos en el paro con contratos inhumanos. Y no nos bajaremos a besar las botas que nos pisan. Y a ellos les pedimos también que no lamen ese contrato inhumano. Nos quedamos, pues, señor presidente Revilla, con los que aman y luchan todavía por un futuro y una vejez digna, pues llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Señor Revilla, seguiremos, pues, en las plazas de Cantabria y España, pues habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos en nuestra patria y Cantabria, en su tierra y en su cielo, a nuestros mayores con una pensión y futuro dignos, pues toda su vida fue entrega y sacrificio para tener un país donde la vida, el trabajo y el retiro estén sembrados de justicia y dignidad, señor presidente Revilla. Les saludamos los pensionistas, los hombres y mujeres que llevamos tres años los lunes y seguiremos en las plazas de Cantabria. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. No, 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 no.